Y desde luego las novelas, ¿no? Todas mis novelas, empezando por la primera, La música del mundo, hay algo que es una búsqueda interior, una búsqueda de qué es, sobre todo, qué es el ser humano, qué es el yo y qué es la realidad, ¿no? Y en mi novela Villa Mar del Edén, que es la anterior, bueno, la penúltima, ¿no? En Villa Mar del Edén hay un momento en que al final hay una montaña, y en esa montaña hay una universidad blanca, y en esa universidad blanca están todos dedicados a la búsqueda y al conocimiento. Entonces, este libro, esto me lo ha revelado mi editor, yo no me había dado cuenta. Construir un alma en realidad es una continuación de ese lugar de que está en la novela. En la novela aparece la Universidad Blanca como una parte de una historia fantástica, y aquí aparece la Universidad Blanca como parte de las meditaciones. O sea que yo creo que está todo unido. Yo, desde que era niño, estoy obsesionado por averiguar. Yo siempre he sentido que nosotros, la realidad en la que vivimos, es una especie de descripción, es una construcción. Yo siempre me he preguntado si la realidad en la que vivimos es de verdad la realidad, porque es así, porque tiene que ser así, porque hay unas leyes objetivas, o no, o podría ser de otra manera. Yo siempre he sentido que estaba como, digamos, encerrado en una caja, ¿no? Y esa caja tenía que ver con el yo, con mi personalidad, con mi educación, pero también con la cultura en la que yo había nacido, con el lenguaje, y entonces a mí lo que me obsesionaba era ver cómo se podía salir de ahí. Creo que una experiencia muy, muy importante para mí cuando era niño fue ver la película 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Yo tenía pues 8 o 9 años cuando vi esa película, y yo creo que esa película me marcó mucho, porque esa película, uno de los temas de la película es la evolución del ser humano, de primero ser un homínido, casi un animal, a ser un homo sapiens, y lo va a convertirse pues en una estrella. Esa película a mí siempre me ha intrigado, la he visto muchísimas veces. Hay muchas cosas que me gustan de esa película, no solo la historia, la idea de la transformación, la idea de que el ser humano no es algo terminado ni definido, sino que es algo que está en proceso, que está en un proceso evolutivo. Pero a mí me gustaba mucho de esa película que en realidad se cuenta la historia con imágenes y con música, prácticamente no hay palabras, y la importancia de la música. Hay una pregunta que yo me planteo, me planteaba, yo creo que ya desde, pues casi desde niño, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Qué es posible hacer aquí? Más o menos lo que nos dice la educación, la ciencia, el sentido común, es que aquí lo que se puede hacer es, pues, con un poco de suerte pasarlo bien, ¿no? Divertirse, pero más o menos comer, procrear y morirse, ¿no? Eso es lo que se puede hacer aquí. ¿Qué se puede hacer? Pues tener un trabajo, hacerlo bien, a lo mejor tener éxito en lo que haces, pero a mí eso siempre me ha parecido que es muy poco. Es muy poco, siempre me parecía muy poco. Yo tenía un gran deseo, yo tenía la sensación,
cuando era adolescente, de que yo no era una persona fallida, no podía, no estaba vivo, de verdad. Estaba siempre como dormido. Y yo tenía la obsesión por despertar, tenía la obsesión por ser consciente de lo que me estaba pasando en el momento. Y yo pensaba que eso solo me pasaba a mí, ese vivir como en una niebla, ¿no? Y yo pensaba que todos los demás vivían, pues, estaban siempre despiertos y siempre veían lo que tenían delante. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que no, de que eso en realidad le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo leí un libro, un cuento de Borges, ¿no? Porque creo que Borges y Cortázar al principio fueron muy importantes en esta especie de búsqueda. Hay un cuento de Borges que habla de Shakespeare, y entonces, bueno, no se sabe que es Shakespeare, es un señor, es un hombre. Y este hombre, pues este hombre tiene un problema, que no es nadie. Y él sabe que no es nadie, sabe que, no hay, que dentro de él no hay nadie, no hay nada, y que es un vacío total. Y como no es nadie, pues lo que hace es empieza a inventarse personajes, empieza a inventarse vidas, y empieza a inventarse voces y a inventarse situaciones, y al final del cuento entendemos que ese nadie es Shakespeare. A mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque yo pensé que yo, a mí me pensaba igual, que yo también era nadie, ¿no? Y que yo quería ser. Y ese deseo de querer ser me parece que es lo más importante. El deseo de querer estar vivo. De querer estar vivo quiere decir querer sentir que estás vivo. Y querer sentir la emoción de estar vivo, y la felicidad de estar vivo, y la gratitud. También me influyó mucho Cortázar, Rayuela, ¿no? En Rayuela hay un pasaje, por ejemplo, donde se dice que dentro de nosotros hay un lugar desde el que se puede ver todo el infinito, se puede ver todo el cosmos. A mí eso me intrigaba muchísimo, ¿no? Yo quería investigar, pero no sabía cómo. Yo siempre he tenido la sensación de que por detrás, cuando escribí mi primera novela, La música del mundo, tenía la sensación de que como por detrás de las cosas hay como otro lado de las cosas, como una especie de segunda realidad, pero esa segunda realidad es la de ganadera, como que lo que nosotros vemos no es exactamente lo que es. También tenía la sensación de que la belleza era un camino. Esto de la belleza es porque yo era un niño muy raro. Primero, en mi casa no había televisión, porque mis padres dijeron que la televisión era una tontería, y entonces en mi casa no hubo televisión hasta que yo tenía 16 años, y entonces yo era un niño raro, que yo estaba todo el día leyendo y oyendo música. Y entonces a mí me asombraba la belleza. Y yo, es una cosa muy curiosa, porque creo que en nuestra época, que parece que ya no hay tabús y que nadie se escandaliza con nada, no es verdad. Si tú hablas de la belleza, por ejemplo, todo el mundo lo escandaliza. Para mí la belleza es un camino muy importante. La belleza siempre se entiende de la manera más frívola y más superficial. Pero cuando cogemos algo bello, que puede ser un cuadro, puede ser una melodía, puede ser una canción, incluso puede ser una cancioncita, un bolero, no tiene por qué ser baja, ¿no? O un poema, pero puede ser un poema maravilloso, puede ser un pequeño poema popular y fácil, ¿no? Pero cuando nosotros sentimos belleza, entonces con la belleza pasa una cosa, que la belleza, si hay mucha y crece y es más, y tú buscas más y quieres más, la belleza naturalmente se transforma en algo espiritual. O sea, lo espiritual en realidad, para mí, no es más que una forma, la forma más alta de la belleza. Lo espiritual no tiene que ver con la religión directamente, ni tiene que ver con la belleza. Hay muchos libros que yo leía y que me llevaban y me movían y me hacían sentirme intrigado por estas cosas. Y tengo que elegir de cuáles hablar, porque con Rayuela, por ejemplo, yo sentía que había una zona dentro de mí que era completamente desconocida. Yo la quería conocer. Me obsesionaba la idea, esa idea de que, por ejemplo, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que hay una pequeña entrada, una pequeña, una
una pequeña puerta, ¿no? Y que si consigues encontrar esa puerta, entras en ese otro lado. Y en ese otro lado está pues el País de las Maravillas de Alicia, está el País de las Maravillas de Alicia, está el jardín, está eso que nosotros deseamos, ¿no? Que siempre deseamos. Y yo estaba obsesionado por encontrar la puerta. ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se llega ahí? Y todos mis libros, todo lo que yo escribía trataba de eso. De una manera o de otra siempre trataba de eso. De personas que están buscando esa puerta para encontrar el lugar donde las cosas son reales, donde pues como dice Quentin, donde las primaveras son, donde la primavera es siempre primavera, ¿no? Y donde los cantos son reales, dice, donde los árboles son siempre primavera y donde los cantos son verdad. Porque yo creo que para mí tiene mucho que ver con la literatura y con la poesía, con la belleza y con la poesía. Para mí la poesía no es lo que escriben, no es lo que está en la librería, en la sección de poesía, eso también, ¿no? También, lo que escriben Machado y Juan Ramón Jiménez, eso sí, claro que es poesía, pero la poesía es algo más que eso, la poesía es algo que uno tiene que encontrar dentro de sí mismo. La poesía tiene que estar en la vida, la poesía tiene que estar en tu vida, en tu forma, en tus ojos, en tu forma de mirar, y eso es lo que se debe buscar. Y eso es lo que buscamos en el arte y en la poesía y en la música, eso es lo que buscamos. Hubo un momento muy importante en mi vida, en que yo, bueno, tenía un trabajo, tenía un coche, tenía una casa, tenía una novia, tenía todo, y era profundamente infeliz. Como en el tema ese de Duke Ellington, que dice, si tengo ritmo, tengo chica, tengo... ¿Quién podría pedir algo más, no? Bueno, yo tenía ritmo, además en esa época estaba tocando jazz continuamente, porque estuve muchos años tocando jazz, tocando el piano con grupos. Tenía chica, tenía ritmo, tenía música, pero yo era profundamente infeliz. Entonces, bueno, mi mujer y yo decidimos irnos a la India. Ahí empezó el lío. Antes de irnos a la India, yo vi un espectáculo de Kazuo Ono, de danza buto. La danza buto es una danza japonesa contemporánea, y Kazuo Ono es uno de los creadores del buto, y era ya un hombre muy mayor, era un bailarín muy mayor que casi no podía moverse, y entonces él hizo varias coreografías, ¿no? Y una de ellas se llamaba Mar Muerto, y en ella él contaba que lo que él había hecho al llegar al Mar Muerto era que se había puesto a oír, a escuchar el mundo, y que en el Mar Muerto había escuchado el mundo. A mí me pareció tan raro eso de escuchar el mundo, y luego yo veía cómo él bailaba, y es escuchar el mundo. Entonces, bueno, pues después de eso nos fuimos a la India, y casualmente el avión pues paraba 3 días en Jordania, con lo cual pues nos fuimos al Mar Muerto. Pues ahí estábamos en el Mar Muerto, fuimos a Petra, fuimos al Mar Muerto, y yo estaba allí deslumbrado, intentando entender qué significaba eso de escuchar el mundo, ¿no? Y entonces yo estaba todo el rato escuchando, me pasé años intentando escuchar. Yo escuchaba el Mar Muerto, y escuchaba Petra, y escuchaba las montañas, pues escuchaba las calles, escuchaba los portales de las casas, escuchaba las piedras, escuchaba los árboles, intentaba escuchar todo. Porque además yo entonces estaba tocando mucho jazz. Y claro, cuando tocas jazz tienes que desarrollar muchísimo la capacidad de escuchar. Un músico siempre tiene que escuchar, por supuesto, ¿no? Pero cuando uno toca música clásica, pues hay una partitura, hay una obra, hay algo que tienes que tocar, hay algo que tienes que hacer. Cuando uno toca jazz, pues no. Cuando uno toca jazz, tienes que estar tocando en el momento, con el sonido que hay en el momento y con lo que está pasando en ese momento. Bueno, nos fuimos a la India. No pasó así externamente la cosa. Yo allí conocí a un lama, y el lama decía, no hace falta irse a la India, no hace falta venir a la India para encontrar el camino de la espiritualidad, en absoluto. Y entonces yo pensé, fíjate, pues a lo mejor tienes razón. Y yo en la India no encontré así nada especial, pero durante muchos años, cuando pensaba en la India, cuando hablaba de la India, cuando recordaba Benares o cualquier sitio, yo es que me echaba a llorar, no podía evitarlo. Cuando pensaba en Pójaro, en el Himalaya, ¿no? Me sentía, me llenaba de lágrimas, ¿no? Porque era como si la India hubiera encontrado la
madre, ¿no? En el mundo, ¿no? En el mundo, el mundo está vivo, ¿no? El mundo, nuestro planeta es vivo, ¿no? Como ahora está intentando hacérnoslo ver, y creo que ya nos hemos dado cuenta, lo hemos entendido, y en el mundo hay partes más maternales y partes más masculinas, y la India es el centro femenino del mundo, ¿no? Y uno se siente allí, pues, en contacto con el corazón. Después de la India, una extraña fuerza nos hizo que nos fuéramos a Nueva York. Nos fuimos a Nueva York, y entonces aquí en Nueva York, pues, pasó una cosa muy curiosa, que en la casa, en la manzana de al lado de donde vivíamos, pues había una escuela de yoga. Y ahí tenía su escuela, Dharma Mitra. Mi maestro Dharma Mitra, ahora, bueno, este libro está dedicado a él, no podía ser de otra manera, y Dharma ahora mismo es un profesor mundialmente famoso y está recorriendo el mundo y hay cientos de profesores de su estilo de yoga, etcétera, pero en esa época no era tan famoso y era muy fácil acercarse a él, y entonces yo estuve, pues, 5 años trabajando con él diariamente, y luego, pues, en retiros que hacía y en cursos, etcétera, etcétera. Ahí fue donde yo empecé mi práctica intensa de meditación, y donde tuve, pues, experiencias muy, muy intensas de comprensión de lo que es la realidad y de lo que somos nosotros realmente, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? No se trata de creer en nada, ni de tener ninguna creencia, aunque sea una creencia bonita. Se trata de explorar, y se trata de conocer, y se trata de conocerse a sí mismo. Y se trata de saber qué cosas son posibles. Yo no quiero creer nada que sea una fantasía. Yo, a mí no me interesan las fantasías. Yo quiero creer cosas que son ciertas. Pero en esa época, yo empecé a tener una serie de experiencias, muchas experiencias, no solo con Dharma, sino con otros caminos, porque de pronto, bueno, cuando uno se pone a buscar, ni siquiera tiene que buscar a los maestros vienen a él, y venían a mi casa, ¿no? Yo leí un libro, nada más llegar a Nueva York, que era El cuarto camino de Uspensky, y entonces cuando leí este libro pensé, bueno, esto es lo que yo llevo toda la vida buscando. Y de pronto apareció por casa, lo trajo un amigo, un señor que acababa de llegar de Europa, que trabajaba, que había estado trabajando en el cuarto camino durante 30 años en París, y que quería empezar un grupo. Pues, muy bien. ¿Podemos hacerlo en vuestra casa? Pues claro, por supuesto. O sea que él es nuestra casa. Luego, cuando empezamos a trabajar con chamanes, pues los chamanes venían a nuestra casa y hacíamos cursos en nuestra casa. Era todo en nuestra casa. Venían a nuestra casa hacer sesiones de terapia, a hacer ceremonias chamánicas. Teníamos una casa bastante grande, por esas cosas, una casa, un loft abierto, y entonces, pues, ahí había mucha gente. Bueno, yo empecé con Alejandro, con este hombre del cuarto camino. El cuarto camino es el camino de Uspensky y de Gurdjieff. Y lo que transmitía Alejandro, sobre todo Alejandro, era músico, era director de orquesta. Y en la enseñanza de Gurdjieff hay una parte que tiene que ver con la cabeza, digamos, con lo intelectual, y hay una parte que tiene que ver con los movimientos, físicos, ¿no? Y luego hay una parte que tiene que ver con la meditación y otra con la música. Y Gurdjieff escribió mucha música. Y entonces Alejandro a mí me daba música de Gurdjieff, que es toda para piano. Me daba música y me hacía trabajar con la música. Entonces se trataba de tocar esas piezas, pero tocarlas trabajando. O sea, poniendo toda la conciencia, quitando el ego, quitando la importancia personal, poniendo. Y entonces es una manera maravillosa de trabajar y de darte cuenta y de ponerte en contacto contigo mismo. Bueno, aquí estábamos, pues, con Dharma, con el cuarto camino, pero luego aparecieron los chamanes. Y yo es que me pasé 5 años dedicado a este tipo de búsqueda y a este tipo de trabajo. Y al mismo tiempo terminé mi primera novela, La música del mundo, porque, pues, hay tiempo para todo, ¿no? Yo me doy cuenta de que, pues, la vida es muy grande y se pueden hacer muchísimas cosas.
Cuando yo pienso toda la cantidad de cosas que hice en esos años, no me lo puedo explicar. Aparecieron los mexicanos. Bueno, apareció un chamán mexicano, Edgar. Y entonces empezamos a trabajar con él. Y Edgar trabajaba sobre todo con la energía, con la curación. Trabajaba mucho con ver el aura, ¿no? Entonces, claro, pues yo... Realmente yo cuando terminé la universidad, cuando yo tenía, no sé, 24, 25 años así, yo era el tipo más racionalista del mundo, ¿no? Mi mujer estaba muy interesada en el Zen, y en el budismo, y en el yoga, y ella hacía yoga. Pero a mí todo eso me parecía tonterías, me parecían locuras, ¿no? Y yo siempre he sido una persona muy incrédula, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con este hombre, con este chamán mexicano, y empezamos a trabajar en ver el aura y hacer curaciones energéticas, pues claro, hay una cosa que dices, no, es una casualidad. Bueno, pero cuando ya hay muchas casualidades, te das cuenta de que tantas casualidades no son posibles. Entonces yo empezaba a ver que lo que pasa es que la descripción del mundo que hemos heredado, la descripción del mundo que tenemos, pues es una descripción que no es que sea falsa, no es falsa, es que es incompleta. Es incompleta. Y la descripción del mundo que tenemos, que tiene mucho que ver con lo que se llama ser realista, ser práctico, es una descripción muy materialista, pero también muy mecanicista, que ve a los seres humanos como máquinas y como empleados de una fábrica, ¿no? Y como lo ve todo en términos utilitarios, ¿no? Y ve que todo lo que tiene que ver con la imaginación es peligroso. Toda esa especie de, esa cosa de la ciencia, ¿no? Esa especie de cosa religiosa de la ciencia, ¿no? Solo la ciencia, pues, lo que no es ciencia no es verdad. Pero a mí eso nunca me puede convencer, porque si tú eres escritor, por ejemplo, pues, o eres poeta, o eres músico, pues la poesía y la música pues no tienen nada que ver con la ciencia. Bueno, que después de esa descripción yo empecé a ver que esa descripción no era cierta, que había otras cosas que eran verdad, y había experiencias. Bueno, de conocer a los mexicanos empezamos a viajar a México, y entonces ahí apareció México en el horizonte, ¿no? México para mí fue el descubrimiento, bueno, un montón de descubrimientos. Y, por ejemplo, mi primer viaje a México, Edgar nos presentó a su maestra, Mariví de Teresa, también es una mujer que estuvo muy cercana al círculo de Carlos Castaneda. Mariví de Teresa sigue siendo una de nuestras grandes amigas y la seguimos muy en contacto con ella. Y entonces, bueno, Mariví tenía aquel grupo que venía de Nueva York, y entonces lo que quería era pues ponernos un poco a prueba, ¿no? A ver si... Y entonces, como todos estos mexicanos están locos, ¿no? Y entonces siempre están como viviendo aventuras y haciendo cosas, ¿no? Entonces nos llevó a Tula. Nos fuimos a Tula. En Tula hay unas ruinas toltecas muy importantes. Hay unas pirámides y unos templos, y hay esos atlantes, ¿no? Esas figuras que son muy conocidas, ¿no? Esas figuras de piedra que están en lo alto de una pirámide. Bueno, nos llegó allí a Tula y nos dijo, bueno, vamos a entrar en Tula, pero vamos a entrar en el sitio arqueológico, hay que pagar la entrada, pero vosotros tenéis que entrar sin pagar. Y entonces esto es lo mismo donde estábamos entrando, ¿no? Entonces, pues, más o menos, si conseguís entrar sin pagar, yo trabajo con vosotros, si no, no. Y entonces, pues nosotros llegamos allí, la responsabilidad caía sobre mí, porque este era un grupo de americanos, casi todos, y entonces yo estaba traduciendo, y yo me pasé un mes traduciendo todo el rato todo, ¿no? Y entonces llegamos allí y yo dije, no, es que somos un grupo de arqueólogos que venimos de Estados Unidos para estudiar las ruinas. Y entonces el de la puerta nos dijo, vale, pasen. Y entonces, bueno, pues pasamos, primera prueba pasada, ¿no? Y entonces estábamos allí en Tula. Y en Tula pues hay un museo donde están todas las esculturas que han ido recogiendo en las ruinas. Entonces, bueno, yo lo que hacía era me ponía cerca de Mariví, porque yo sabía que ella era una mujer, sí, una mujer de conocimiento y una mujer mágica, y entonces
Yo ya sabía, yo ya había aprendido que tú cuando estás con alguien de conocimiento, lo que tienes que hacer es ponerte cerca. Porque el conocimiento se transmite por las palabras también, ¿no? Pero no se transmite por las palabras, se transmite por la presencia. Y se transmite por algo que no son palabras, ¿no? Se transmite en el silencio. Entonces, yo veía que estábamos en el museo de Tula viendo esas imágenes extrañas y veía que ellos ponían, había una figura como de una especie de, una figura humana, ¿no? De piedra, ¿no? Y le ponían así el dedo así como en la nariz, ¿no? Entonces yo pedía que se fueran y me acerqué y yo puse el dedo en la nariz de esta figura y entonces yo empecé a sentir que esta vieja figura de piedra tolteca estaba respirando. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, pensé, bueno, empecé a mirar, a ver si había algún chorrito de aire acondicionado por algún lado, ¿no? Era mi sugestión o qué pasaba allí, ¿no? Y entonces yo ponía el dedo en la nariz y yo notaba que aquella. Entonces yo salí de aquel museo, pero muy, muy confundido. Además, Tula es muy importante, era muy importante para ellos porque es una ciudad muy importante en los libros de Carlos Castaneda. En los libros de Carlos Castaneda hay un momento en que él se encuentra con una figura misteriosa que él le llama el desafiante de la muerte. Y entonces todo esto sucede en una ciudad que en los libros no se dice qué ciudad es, pero es Tula. Luego fuimos a la plaza de Tula, fuimos al banco donde Castaneda se había encontrado con el desafiante de la muerte. Entramos en la iglesia de Tula, y en la iglesia donde también habían pasado cosas, y yo me senté en la iglesia de Tula y me puse allí a meditar. Y entonces, porque yo estaba ya con un lío en la cabeza que yo ya no sabía ni quién era ni qué pasaba allí, y entonces me puse a meditar y me empecé a tener montones de imágenes, 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 y me empezaban a decir cosas, millones de cosas, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto en tu vida, esto no puedes seguir haciéndolo, tienes que hacer esto y esto y esto, y tienes que entrar en este camino, y tienes que entrar en el camino del corazón. Y entonces, yo creo que para mí eso fue, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eso fue un momento de que se me rompió el mundo, ¿no? Porque ahí, desde luego, a mí se me rompió todo el mundo, digamos, racionalista, científico, occidental, ahí se me rompió. Porque, pues yo no lo puedo explicar, no sé por qué, no sé por qué pasan esas cosas. Yo, sinceramente, no creo que una estatua pueda respirar. No creo que un viejo brujo pueda meterse dentro de una estatua. Pues no, creo que no, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque en realidad las estatuas pues están vivas. Nosotros íbamos al Museo de Antropología de México y veíamos que los viejos dioses estaban dentro de las estatuas y que había que tener mucho cuidado con esas estatuas. Y nosotros íbamos allí mirando así de refilón, mirándolas con el ojo izquierdo y con mucho cuidado porque esas estatuas están llenas de energías extrañas. Bueno, toda la época de México fue una época muy, muy, muy loca. Después vinieron más viajes, bueno, nos fuimos al desierto, a Vinicuta. Y de todas estas aventuras y de todas estas búsquedas, yo llegué a la conclusión de que. Llegué a varias conclusiones. La primera conclusión es que todo es energía. Cuando hablamos de la materia, bueno, la materia es energía. Pero el pensamiento, la conciencia, tiene que ser energía también. Cuando hablamos de la imaginación, de las imágenes interiores, eso tiene que ser energía. Porque si no es energía, no es nada. Y si no es nada, entonces no existe. Esto es un poco la idea moderna, ¿no? La idea actual que dice que no hay mente, por supuesto que no hay alma, ¿no? Ni hay alma, ni mente, ni pensamiento, ni nada. Hay solo cerebro. Y hay neuronas. Y la actividad bioquímica del cerebro y las sinapsis nerviosas y las reacciones eléctricas, eso es todo lo que hay. La idea actual, corriente, ¿no? Digamos científica, aunque en realidad no es científica, no es científica porque eso no está demostrado, es una teoría. La idea es que lo que nosotros llamamos mente es nuestro cerebro y el cerebro y todo eso que nosotros llamamos persona, yo, conciencia, está dentro del cerebro, ¿no? Otra cosa que yo he descubierto y que lo he visto con toda claridad, es que
nuestra mente y nuestro cerebro son cosas diferentes y que nuestra conciencia es independiente del cerebro. Es independiente del cuerpo. Nuestra conciencia es independiente del cuerpo. Hay una cosa maravillosa que dice Giordano Bruno. Giordano Bruno dice, ¿el alma está dentro del cuerpo? Dice, no, eso no es así. Es el cuerpo el que está dentro del alma. El cuerpo está dentro del alma porque es el alma la que trae la vida al cuerpo y la que trae la conciencia y la luz al cuerpo. El cuerpo y la conciencia son independientes. Contaré una anécdota. Primero porque son más divertidas y luego porque son más, porque se ve más claro. Hace poco, en una clase nuestra, en una clase de yoga, pues hicimos, bueno, mi mujer y yo tenemos un pequeño centro donde trabajamos, donde damos clases de yoga. Ella da sobre todo yoga, yo doy toda la parte de meditación, kriyas, yoga nidra, todo eso. Entonces estábamos en una clase de yoga y había un grupo que venía de yoga. La verdad es que había una mujer que era bastante nueva en el grupo. Entonces, al final de la clase, mi mujer me dijo, ¿por qué no haces una meditación, una visualización un poco larga? Y entonces, bueno, pues hice una visualización un poco larga, lo que en este libro se llama viajes, que es una técnica de yoga, que es una relajación muy profunda, en la que hay una visualización guiada. Entonces, en esa visualización guiada, bueno, salimos del cuerpo, y fuimos a diferentes sitios, y hicimos diferentes cosas, y luego, pues finalmente, claro, volvimos al cuerpo. Se terminó la meditación, y había una mujer del grupo que estaba tumbada en el suelo llorando. Llorando, 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 llorando. Entonces, bueno, nos acercamos a ella y decimos, bueno, ¿qué le pasa? Y nos dijo, es que ha sido terrible porque es que he salido del cuerpo y entonces me veía fuera del cuerpo y entonces he estado pensando que me iba a ir, que no iba a volver, estaba muy asustada por mis hijos, pensando que no les había dicho nada y sentía un terror enorme y luego, pues claro, al final, pues ya hemos vuelto y menos mal, porque no sé qué. Y entonces, primero que eso es muy raro que pase, porque cuando uno tiene tanto miedo, no es más que vuelva inmediatamente y que su vuelo se termine, ¿no? Pero yo le decía, bueno, pero tú tienes que darte cuenta de que tú ahora ya sabes. A ti nadie te puede decir que no se puede salir del cuerpo, o que el alma no existe, o que el alma es un invento y una fantasía y que lo único que hay es el cerebro, porque si tú estabas fuera de tu cerebro. Esa cosa famosa de Hamlet, ¿no? El país misterioso, de cuyo límite ningún viajero ha vuelto. Bueno, las personas que meditan sí van al país misterioso y sí lo visitan y sí vuelven. Porque ese país misterioso, que nosotros consideramos que es la muerte, y que nosotros vamos allí cuando morimos, ese lugar misterioso es una parte de nosotros, con la que estamos en contacto continuamente todos los días de nuestra vida. Y ese país misterioso es una parte de nuestro interior, con el que estamos en contacto, en primer lugar, cuando dormimos. Cuando dormimos vamos ahí y lo necesitamos. Lo necesitamos porque ahí es donde está la luz y donde está el origen de la luz y el origen de la vida y el origen de todo lo que nosotros consideramos que es real. En realidad es una sombra de eso. Lo que nosotros consideramos que es el amor, la libertad, los colores, la vida, la alegría, la felicidad, son sombras de la verdadera realidad que está en ese sitio. A través de la meditación se puede ir a ese sitio. Primero, que todo es energía. Segundo, que la conciencia es independiente del cuerpo, que es posible entrar en otras dimensiones y que tenemos otro cuerpo. De ahí el título Construir un alma. El título Construir un alma hace referencia a esto que pasa durante la meditación. En la meditación, cuando uno empieza a entrar en silencio, pareciera que la relajación o el silencio es la finalidad de la meditación, pero no es así. La relajación es un paso, es una técnica para llegar al silencio, y el silencio también es un paso. Cuando uno empieza a entrar en la inmovilidad, en la relajación, en el silencio, el silencio significa que la mente se calla. Cuando la mente empieza a callarse y empieza a tranquilizarse, entonces aparece una sensación, una serie de sensaciones sutiles, y uno se da cuenta de que tiene otro cuerpo, y que tiene otros órganos, y que tiene otros ojos, y que tiene otros
centros de energía que empiezan a activarse. Eso es lo que yo he llamado aquí construir un alma. Pero solo hay otro cuerpo. Hay otras dimensiones en las que nosotros también vivimos. Y todo esto no entiendo yo que debiera entrar en conflicto con lo que llamamos ciencia o con lo que llamamos... yo no creo que haya que creer en nada, hay que simplemente experimentar. Yo no sé lo que es todo esto. Yo sé que nosotros estamos rodeados de un mundo, digamos, oscuro, que podemos llamar el mundo astral, que hay que atravesar. Y en todas las historias, en todas las leyendas, en todos los mitos, empezando por ese mito disfrazado de cuento de niños que es Alicia en el País de las Maravillas, siempre hay que pasar un lugar oscuro. En Alicia es el túnel, ese pozo por el que cae, ¿no? Y al final, al fondo del pozo, que está debajo de la tierra, llega al País de las Maravillas y ahí está el sol. Pero ese es un sol de debajo de la tierra, ¿no? Hay un lugar oscuro. Más allá de ese lugar oscuro, hay dimensiones de luz. Hay un lugar que es un gran mar de conciencia. Ese gran mar de conciencia es un lugar, digamos, transpersonal. Nosotros podemos entrar en ese lugar y encontrar dentro de nosotros mismos contacto con muchos otros, con otras conciencias. Ese es ese lugar donde podemos entrar en contacto con personas que están alejadas. El lugar donde podemos, por ejemplo, curar a personas que están alejadas. Y luego hay más allá de ese mar de conciencia, más allá de esa gran mente, hay algo que es el yo real. El yo real que en el pensamiento indio se le llama Shiva, o se le llama el yo. No es Shiva, no es Shiva como Dios, no, no es un Dios, no es, es el yo, y eres tú, pero es tu verdadero yo. Pero bueno, como al llegar a estos, ya tan lejos, ya creo que ya, de esto no se puede hablar. Se puede hablar de un poco más cerca, ¿no? De tan lejos no merece la pena hablar. Bueno, esto es un poco la búsqueda que yo he contado en construir un alma. He querido que fuera un manual y he querido que fuera un manual para el siglo XXI. Porque creo que en el siglo XXI es lo que necesitamos. Creo que estamos bastante perdidos y con muy pocas ideas nuevas y con muy pocas cosas nuevas en la sociedad, en el pensamiento, en todo, ¿no? Y que hay que empezar a pensar, pues, cosas nuevas. Porque las cosas nuevas no pueden ser las cosas de antes, otra vez, que es lo que intentamos, ¿no? Tienen que ser nuevas. Y las cosas nuevas siempre parecen un poco ingenuas, y parecen un poco infantiles, y parecen un poco raras, porque son nuevas. Y no tienen, y las cosas viejas son muy solemnes, y están muy bien organizadas, y lo quiero explicar. Esto es territorio nuevo. Y yo creo que por este territorio pues hay que adentrarse, porque es parte de nuestra realidad, es lo que somos por dentro. Bueno, yo creo que hasta aquí